La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Espero que tiene tu Biblia a la disposición en estos momentos, porque vamos a intentar de hablar de cosas importantes de las profecías de los últimos días. Y para eso, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer versículo 12. Y dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Los 10 cuernos simbolizan 10 gobernantes que juntamente vienen a gobernar en los últimos días. Y le voy a decir que es la renovación del Imperio Romano en Europa. Ha estado formándose en la Unión Europea, pero falta desarrollarse todavía para que sea como la hallamos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Antes que formó la Unión Europea, un siervo de Dios llamado Warren Wiersbe era pastor de la iglesia de Moody en Chicago, Illinois. Y él escribió de los 10 cuernos. Dice, estos son los mismos 10 reyes asociados con la bestia, que es el anticristo, al establecer los Estados Unidos de Europa. Te estoy diciendo que él dijo esto, escribió esto, antes que se formó la Unión Europea. Y dice, esto será durante la primera mitad de la tribulación. Anteriormente de Wiersbe, un hombre llamado Harry A. Ionseed era el pastor que murió en 1951, también antes, murió antes de la formación de la Unión Europea. Leí un libro de él
donde vio bíblicamente que el imperio romano se iba a levantarse de nuevo. Estudiar la historia de la Unión Europea es muy interesante. Al saber la profecía de Apocalipsis 17 y 18. Por ejemplo, fíjate en este artículo que hallé en Wikipedia. Hablaba de los tratados de Roma, los tratados de Roma. Y sigue diciendo el artículo, firmados el 25 de marzo de 1957. Son dos, los tratados de Roma son dos de los tratados que dieron origen a la Unión Europea. El primero estableció la comunidad económica y el segundo estableció, escucha, la comunidad europea de la energía atómica. Ambos tratados conforman los tratados constitutivos de las comunidades europeas. Muy interesante. En versículo 13 del capítulo 17 de Apocalipsis dice que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea, los 10 reyes que se formarán perfectamente, como predice la Biblia, en la primera mitad de los últimos 7 años de que habla Daniel. Mucho hablo de esto. No tengo tiempo de explicarlo cada vez que hablo de eso, pero sépalo que los 7 años que profetizó Daniel, de que profetizó Daniel, no han ocurrido, pero son los últimos 7 años del mundo como lo conocemos hoy. Después habrá una gran transformación. Los 10 reyes se forman con el mismo propósito, para finalmente entregarán su poder y autoridad a la bestia. Lo que la Biblia llama la bestia es el anticristo. El anticristo está estableciendo un reino de paz, aparentemente un reino de paz. La Unión Europea fue establecida para hacer la guerra imposible. Este era su fin, establecer un reino de paz. Pregunto si lo han logrado hacer. Puedo garantizar que fracasará en el intento. Igual, escucha, las Naciones Unidas, que fueron formadas igualmente para evitar otra guerra mundial, ellos también fracasarán. No han traído nada de paz a la tierra, pero esa es su intención, traer un reino de paz, evitar la guerra. Versículo 14 dice que estos pelearán contra el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y podéis informaros de su fin leyendo Apocalipsis 19. Vamos a meternos un poco en este capítulo, posiblemente en este estudio. Versículo 15 dice, aguas, como son simbólicos en la Biblia, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Habla de la población mundial. Voy a leer el versículo. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera. Ves que hemos estudiado de una gran ramera que se llama la Gran Babilonia en otros estudios. Bueno, no vamos a tratar mucho con esto ahora, así que no volveré a explicar tanto. Pero ella entró
sobre las aguas que viste, donde se sienta la mujer son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Representa la población mundial. Buenas tardes, amigo oyente. Bueno, vamos a entrar en temas muy interesantes ahora en este estudio. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. ¿De dónde más podremos saber las cosas que estamos estudiando, cosas en el futuro? Solamente queremos lo más que podamos. Yo sé que no somos perfectos, pero lo más que sea posible, vamos a intentar de explicar lo que la Biblia dice en su profecía sobre los últimos tiempos. Este es siempre nuestro deseo. Y estamos compartiendo con vosotros lo que hemos descubierto en la palabra de Dios con la ayuda de muchos otros cristianos. No es una cosa individual ni personal lo que estamos intentando de explicar. Queremos presentarlo en una forma no muy dogmático, ni de una forma muy, ¿cómo diré?, muy exacto, sino presentar en general las cosas que van a estar pasando en los últimos tiempos y para que podamos ver, este es el propósito, que podamos ver que estamos justos para entrar en estas cosas. La situación en el mundo hoy en día es maduro para que estas cosas sucedan. Estamos estudiando sobre una gran ramera sentada sobre una bestia con siete cabezas, simbolizando los siete imperios que ha reinado en el mundo, empezando con Egipto en la antigüedad. Siempre, Egipto es reconocido como la primera civilización en el mundo de que sabemos. Egipto es uno de cinco reinos que han caído. Los otros cuatro son Asiria, que siguió a los egipcios, Babilonia después de Asiria, Persia después de Babilonia y Grecia, especialmente hablando de las conquistas de Alejandro Magno y que llenó el mundo entero con la cultura griega en su día, en que están hasta la fecha ha influenciado demasiado mucho los lenguajes del mundo. Fue por la cultura de Grecia que fue desarrollado en todo el mundo por las conquistas de Alejandro Magno. Bien, después de Grecia, ¿qué? Roma, lo que reinó en el tiempo de Juan cuando él escribió el Apocalipsis. Era Roma, el Imperio Romano, que gobernaba en Europa. Y Roma tendrá una renovación en los últimos tiempos. Aunque esta reformación del Imperio Romano ha empezado ya a formarse. Estoy intentando de explicar eso. No ha llegado todavía a su plenitud, como va a ser todavía en estos 7 años de que estoy hablando. Y de allí, de Roma, de la Roma renovado, y, repito, aunque esta reformación del Imperio Romano ha empezado a formarse, no ha llegado todavía a su plenitud. Al hacerlo, el anticristo estará involucrado en ella. Él establecerá su propio reino, que será el octavo reino. Los 10 cuernos que se presenta en capítulo 17, junto con la gran ramera, la Babilonia, los 10 cuernos simbolizan los gobernantes del séptimo reino
que se levantarán en los últimos tiempos. No han aparecido todavía, o cuando menos, no sabemos, no se han revelado. Puede ser que están gobernando en nuestros días, no sabemos. Los días tienen un solo propósito. Los 10 gobernantes tienen un solo propósito. Están unidos en este propósito, quizás en otras cosas. No están unidos, pero en un propósito están unidos. Y entregarán su autoridad y poder al anticristo, dice en versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Bien, los 10 tienen un solo propósito. Puedes leer de su intento de pelear contra el Cordero de Dios y cómo serán vencidos. Eso es algo que puedas ver entre los gobernantes de la tierra hoy en día. Una guerra contra Dios, contra el cristianismo, contra las cosas de Dios. Esta tienen de acuerdo, como tenía Herodes y Pilato de acuerdo, aunque eran enemigos. Se pusieron de acuerdo en cuanto de crucificar a Jesucristo. Tenemos la interpretación para las aguas en versículo 15, lo hemos visto, que simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así llegamos a versículo 16 y vamos a leer y observarla primeramente en este programa. Versículo 16 de Apocalipsis 17. Espero que siga esto con mucha atención para que podamos, ¿cómo diré? Llegamos a un entendimiento en general de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Versículo 16, Apocalipsis 17. Dice: y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera, a Babilonia. Babilonia simbólica. Y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces pasamos al capítulo 18 y veremos exactamente cómo lo hicieron. Los 10 cuernos aborrecerán a la ramera. Probablemente porque odian cualquier religión, teniendo una filosofía atea. Aunque es así, tienen una ideología que yo llamaría una religión sin Dios. Una religión sin Dios. El único Dios que alaban es el hombre. Así que para ellos el hombre mismo es Dios. Así que es la religión del humanismo. ¿Has escuchado esta palabra? Palabra muy usada hoy en día. Lo que exalta al hombre sobre todo. Lo echan a Dios, el Creador, a un lado. Ellos dicen que el mundo no fue creado, sino que evolucionado. Y ellos predican el mensaje del humanismo, que el hombre puede hacer todo lo necesario, que el hombre es el dueño de su destino. Deifican al hombre. Si está después despierto a la filosofía de nuestros tiempos, verás cómo está desarrollándose más cada día. En el internet puedes hallar un pequeño video. Es un poco hasta gracioso escuchar un hombre hablar tan rápidamente para que cumple. Yo creo solamente le dieron un minuto para hablar. Y habló rápidamente. Un hombre católico habló en un minuto denunciando a la Unión Europea por su rechazo del cristianismo. Búscalo en el internet, seguramente lo puedes hallar.
Las dos filosofías están chocando. Ya en nuestros días, la religión y la Unión Europea. Hay las mismas cosas en otras organizaciones importantes en el mundo hoy en día, o gobiernos importantes. Los 10 reyes están contra la mujer, como la mujer, en el caso, el ejemplo que le doy es que este hombre católico puede ser que representa la mujer y la Unión Europea representa pues los 10 gobernantes finales. Ahora, no hemos llegado a eso todavía, pero estamos llegando. Hay pasos en esa dirección muy fuertes hoy en día. Los 10 reyes están contra la mujer. En capítulo 18 veremos los resultados de esta enemistad. Como dice, que ellos le van a quemar y le van a destruir. Lo que predice el versículo 16. La dejaron desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En el capítulo 18 vemos detalladamente la destrucción. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a dar una idea. En medio, esta cosa de la destrucción de la gran Babilonia, de la ramera que se llama en estos capítulos, ocurrirá la destrucción en medio de los 7 años. Será destruido en medio de los 7 años. Entonces, es activa y presente la gran ramera en los primeros 3 años y medio. Debo decir, antes de seguir adelante, para la persona que no ha escuchado nuestros programas anteriores, de que la Gran Babilonia es un sistema religioso en primer lugar, un sistema que finalmente reunirá todas las religiones del mundo, no importa que no sean cristianos, se reunirán y también será un sistema económico. Ya tenemos los principios en el mundo de esta gran ramera, esta que no es fiel a las doctrinas de Cristo ni de Cristo mismo, pero se ha formado por razones políticas, básicamente. Políticas, económicas, pero religiosas, porque toda la población es religiosa de una forma y otra. Y la religión puede hacer mucho para unir a los pueblos, como va a poder reunir a las religiones, y lo están haciendo hoy en día. La segunda cosa que debemos saber de la gran ramera es que su pueblo que existe en los 7 últimos años en que estamos basando y formando todos los estudios que estamos estudiando, estos ocurrirán en esos 7 últimos años en que el mundo existe como lo conocemos. Después habrá una gran transformación en el mundo. Ahora, antes de los 7 años, debemos salir de este sistema religioso, económico y político, como está revelándose hoy. No ha llegado a su madurez, a su perfección, pero se está revelándose hoy y debemos alejarnos de ello porque en capítulo 8 dice, sal de ella, pueblo mío. Dios hablando, dando este consejo en medio de estos 7 años que su pueblo salga. Pero yo creo que seríamos muy sabios si saldríamos nosotros de ese sistema ahora mismo.
El castigo de Babilonia, este es el tercer punto, el castigo de Babilonia tocará a los que están adentro. Habrá una separación como nunca. Y el castigo que viene sobre Babilonia destruirá a todos los que están dentro de su sistema. Por eso, Dios les manda salir para su propio bienestar, como salió Lot de Sodoma, pues. Porque vendrá el castigo y tocará a todos los que están dentro de ese sistema. Dios, por su misericordia, llama a su pueblo fuera. El cuarto punto, en versículo 7, ahora sí vamos a ver. Ya te digo, no podemos leer todo el capítulo, pero ya hemos llegado al versículo 7. Dice, cuando ella se glorificó a sí misma, está hablando todos esos versículos de la destrucción de la gran Babilonia. Un sistema místico que existe en el mundo hoy en día y llegará a su perfecto estado durante los últimos 7 años. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, esa es otra característica de ese sistema, es sensual. Así darle tormento y duelo, porque dice en su corazón, por el orgullo Dios básicamente la va a castigar. Yo estoy, dice ella, sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Dios tomará estas palabras y las echará sobre ellos con el castigo. Como dice el versículo, ¿puedes oír? En esta confesión, lo voy a leer otra vez, yo estoy sentado como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Hemos estudiado de la Odisea, la iglesia de la Odisea. ¿Y puedes oír tú la misma confesión en la Odisea? ¿Que es una iglesia? ¿Qué dijo ella? Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Muy semejante a la voz de la gran ramera. La Odisea va mal, hombre, y Cristo está para vomitarla de su boca. Que no sea así que la iglesia esté involucrado con el sistema del mundo, pero donde se involucra, habla como el mundo habla. La Odisea como Babilonia. Versículo 9, también lo vamos a leer. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad, está hablando espiritualmente. La inmoralidad espiritual es la idolatría. Cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ellas, satisfaciendo sus 5 sentidos carnales. Llorarán y se lamentarán por ella cuando ven el humo de su incendio. Una lamentación por los reinos del mundo, por lo que está pasando a la gran ramera. Hay algo espiritual que depende del sistema mundano. Cambia su dependencia de la Babilonia al anticristo en este tiempo. Lamenten que se han caído Babilonia y ahora ellos no pueden hacer negocios con ella porque está destruido. Entonces vuelven, cambian y ponen su dependencia en el sistema del anticristo. En versículo 10 dice, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, ellos, los reyes, y diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha llegado tu juicio. Mercaderes también
comprometidos con ella. Toda la mercancía dependía de este sistema. Los gobernantes, la mercancía, o sea, todo el sistema económico estaba basado en la gran ramera. Mercadores comprometidos con ella también están lamentando. Ahora el único que tendrán para poder seguir adelante con sus negocios es el anticristo. Punto número 6. Alegramos cuando el mundo lamenta. Esta es la gente del pueblo de Dios está instruido, sí, que alegra sobre su destrucción. Alegramos los cristianos cuando el mundo lamenta, y al opuesto, cuando el mundo se alegra, nosotros lamentamos. Salid de en medio del sistema para poder regocijar cuando sea destruido. De una vez, vamos a hallar dónde está este sistema y cómo nos está afectando hoy en día, y vamos a salir de en medio de ella. Y entonces vamos a regocijar, no como los mercadores de los últimos tiempos que lamentan porque han perdido todo. Ahora nosotros nos gozamos porque no hemos perdido nada. Estamos confiando en el reino de Dios y no en el reino del mundo. Pero mercaderes están comprometidos con ella y lamentan su destrucción. El cristiano se alegra. Salid de en medio del sistema para regocijar cuando sea destruido. Versículos 22 y 23 demuestran que ya está entre nosotros. Hoy está y tenemos que salir. 22 y 23, lo leeré. Y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Ahora está. Con el sistema de Babilonia. Eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Antes que empieza los 7 años, este sistema existe. Y todas las naciones son engañadas por este sistema del mundo. Fíjate últimamente lo que dice versículo 24. En ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. La persecución religiosa contra el verdadero cristianismo ha salido de lo que se llama en Apocalipsis la gran Babilonia, la gran ramera. Ha sido la fuente de la oposición a todo lo que sea de Dios a través de los años en la iglesia. Bien, Dios es soberano sobre todo y toda esta historia. Toda esta historia solamente cumple las palabras de Dios. Es curioso que los que están oponiendo a Dios no se dan cuenta que Dios ya sabía de su oposición y la palabra de Dios lo reveló a nosotros. Ellos piensan que no nos damos cuenta.
Pero la palabra de Dios nos informó de su oposición antes que ocurrió. Las personas que dicen que no hay Dios y que la Biblia es escrita por los hombres, deben saber que la Biblia ya ha profetizado de su oposición. Esto es lo que estoy diciendo. Dios ha puesto la oposición en sus corazones. Y ellos están funcionando porque Dios lo ha permitido. Ellos quieren negar que hay un Dios. Quieren negar que la Biblia es la verdad y lo están cumpliendo al hacerlo. La mujer es la ciudad que gobernó sobre los reyes de la tierra. Estamos completando ya el capítulo 17. El versículo 17 dice, porque Dios ha puesto, ¿ves? Eso es lo que estoy diciendo. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Su propósito Dios les ha dado. Ellos niegan a Dios y Dios está obrando en ellos. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia, al anticristo, hasta que las palabras de Dios se cumplan. En otras palabras, amigo mío, Dios es soberano y tiene control del reino de tinieblas igual que el reino de la luz. Que nadie te diga otra cosa. Este versículo 17 lo hace muy claro. Que Dios tiene su propósito. Claro, el diablo tiene otro propósito en hacer su obra en ellos. Pero Dios soberano está permitiendo, aún ordenando, que así fuese la cosa en los últimos tiempos. Luego, versículo 8, 18 dice, la mujer que viste, pon mucha atención, la mujer que viste es, vamos a ver la interpretación aquí, la gran ciudad, es una ciudad ya, gran ciudad. Ahora, ¿cuál ciudad? Es la ciudad que reina, tiempo presente. Reina, tiempo presente, cuando Juan escribió estas palabras. Que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál ciudad fue? ¿Cuál ciudad llegó a ser un imperio en toda Europa en ese tiempo? Era Roma, que reinaba sobre los reyes. Tenía muchas provincias, aún en Israel. Herodes no tenía control de Israel en su día, sino Roma le controlaba a Herodes. Esta es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No puede ser otra más que Roma. Tiene que ser. Esas cosas ocurren al terminar la primera mitad de los 7 años de que profetizó Daniel. Que Dios me ayude a presentar los eventos de los últimos 3 años y medio en orden. Intentaré de aclarar los eventos, cómo pasaron, porque pasaron muchas cosas en estos tiempos y es un poco complicado, así que presta mucha atención para que podamos así más o menos saber en general lo que pasará en este periodo que también se llama la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación como el mundo jamás ha experimentado. Quizás quisierais tomar anotaciones mientras que vamos estudiando. Recuerdo cuando Juan tomó el librito de la mano del ángel, el gran ángel, en capítulo 10. Este librito representaba estos 7 años de que estamos hablando. Y tenía un sabor dulce en la boca, pero al tragarlo Juan hizo que sus entrañas eran amargas. La primera
los primeros 3 años y medio será dulce, en el sentido de que no, que parece que viene paz. Es una paz falsa, eso es cierto. Pero que el mundo estará en paz por 3 años y medio. Y los últimos 3 años y medio son amargas. Amargos, tremendamente amargos como jamás el mundo ha experimentado. Oímos de este tiempo que la bestia tendrá poder sobre los creyentes en los últimos 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio parece que hay un compromiso. En primer lugar con los judíos. Van a hacer un tratado entre ellos y sus enemigos. Van a edificar su templo. Pero ya en medio de los 3 años y medio, de los 7 años, después de los primeros 3 años y medio, la Biblia profetiza que algo va a pasar. Drásticamente va a cambiar el anticristo en un enemigo. Oímos de este tiempo que la bestia tendrá poder sobre los creyentes, dice. Vamos a ver varios versículos que profetizan ya de cómo él va a volverse enemigo. Siempre ha sido, pero era muy engañoso, muy astuto. Se escondió su enemistad hasta la mitad de los 7 años. Escucha la palabra de Dios, Apocalipsis 13:7. Habla del anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que va a triunfar. También se le dio, sigue la palabra, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a ser una potencia mundial. Daniel 7:25 habla así. Hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, sea 3 por total, y medio tiempo, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de los 7 años que estamos tratando. Ahora, en Apocalipsis 11, hemos visto que el anticristo traicionará a los judíos y manifestará a su aborrecimiento contra los dos testigos. Capítulo 11 tiene que ver con dos testigos de Dios que aparecerán en Israel. En los primeros 3 años y medio, el anticristo les permite, no les opone. Pero en la mitad es cuando se cumplirá lo que dice en Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:25, lo que ya he leído. Y él opondrá entonces también a estos dos testigos y los matarán. Se revelará en la mitad de los 7 años de que profetizó Daniel. Es el tiempo que los dos testigos serán martirizados. Ahora, una cosa muy curiosa, lo he dicho antes, no sé si me has escuchado. Vamos a Apocalipsis 11 un poco y vamos a ver una cosa muy curiosa que para mí demuestra que estas cosas no podrán suceder hasta que hubo la tecnología que nosotros conocemos en estos días, en nuestros días. A ver, versículo 11. También hallarán, capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, los 1260 días, 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, profetizado según las profecías que hemos visto. Y sus cadáveres
yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, simbólicamente. La Biblia misma lo dice. Donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde están? Están en Jerusalén. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, escuche estas palabras, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. En todo el mundo, la gente contemplarán sus cadáveres. ¿Cómo puede ser posible? En tiempos pasados, los que se metían en la escatología no podían explicar este punto. Pero nosotros bien podemos, porque hay una cosa en el espacio llamado satélite, y hay muchos. Y recibimos señales de los satélites para ver situaciones que están ocupando, están llevando a cabo en todas partes del mundo. Así será. Cuando se mueren, cuando son matados los dos testigos de Dios, todo el mundo va a observar por sí satélite. Se revelará en la mitad de los 7 años. Esta cosa es el satélite transmitido desde Jerusalén. Todo el mundo sabrá y celebrará 3 y medio días, porque no van a dejar enterrar a sus cuerpos. Se resucitan y serán arrebatados después de 3 días y medio, dice el texto. Léalo otra vez. Con una gran voz del cielo, que ocurre en este tiempo. Eso sí quiero que veamos. Vamos a empezar en versículo 9. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, y los que moran en la tierra, toda la tierra, lo está aclarando, se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz, vea eso, una gran voz ocurre del cielo que les decía: subid acá. Y fueron arrebatados, subieron al cielo en la nube. Nota todos esos detalles porque son importantes que los notáis, porque te dice cosas, descubre secretos aquí. Y sus enemigos los vieron subir. Bien, esto hasta allí nos toca saber de los dos testigos, cómo fueron martirizados, cómo fueron resucitados y cómo subieron al cielo, con una gran voz del cielo, en una nube. La séptima y última trompeta sonará. Ocurre la abominación desoladora en este tiempo de que habló Jesús, de que habló primeramente Daniel y Jesús refirió a ello. Reinará entonces desde allí en adelante el anticristo por 3 y medio años. La religión de los últimos 3 y medio años tendrá el anticristo, el superhombre, como su Dios. Lo que Juan vio los advierta del peligro de confiar en el mundo y su sistema. Ahora es el tiempo para nosotros de salir desde nuestro corazón y hacer todo lo necesario físicamente para salir del sistema del mundo. ¿Cómo lo tendrá que hacer el pueblo de Dios antes que Babilonia reciba su castigo al terminar
los primeros 3 años y medio. Bueno, tenemos muchas cosas que contar ahora sobre los últimos 3 años y medio. Apenas vamos llegando a esta parte. Hemos hablado de la primera parte, los dos testigos, la gran Babilonia. Esto toma su lugar en la primera parte. Ahora el anticristo se revela y ejercita el poder en todo el mundo en los últimos 3 años y medio. El reino del anticristo termina con la gran batalla de Armagedón, un intento de aniquilar a los judíos. Leeremos de Apocalipsis 16, 13 hasta 16, para que veamos cómo el mundo físico, prepáralo, vea Apocalipsis 16, 13, que veamos cómo el mundo físico y su gobierno es controlado por seres diabólicos. Todo ese movimiento tiene un poder espiritual maligno. Versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, y la boca de la bestia, el anticristo, y la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos, semejante a ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Literalmente son espíritus de demonios que son semejantes a ranas, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. Es una cosa universal que cubre todo el mundo, un movimiento espiritual maligno, a reunirnos para la batalla de la gran día del Dios Todopoderoso. 15. He aquí vengo como ladrón, dice Dios, dice Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Palabra de Dios para los suyos en ese tiempo. 16 entonces. Y los reunieron, los 3 espíritus, como ranas, dice que los reunieron a los habitantes del mundo, los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y entonces vendrá esa gran batalla de Armagedón al terminar de los últimos 3 años y medio. Pero veremos unas cosas guapas que pasan durante este tiempo. Cuando hagamos el siguiente programa, vamos a empezar con Apocalipsis 19 para ver el resultado de la batalla de Armagedón. Cristo vuelve en ese tiempo exactamente, es cuando vuelve. Y vamos a leer Apocalipsis 19, 11 hasta 19, donde nos hablará del resultado de la batalla y lo que ocurrirá entonces. Bueno, esto no podemos hacer más porque ha terminado el tiempo y solamente quiero decir como última palabra que Dios os bendiga, hermano y hermana mía, en gran manera en estos días, porque estamos acercando, que Dios abre todos nuestros ojos para ver los eventos que están pasando delante de ellos, para que podamos discernir lo que el Espíritu quiere decirnos y lo que es sobre todo importante sobre todas las cosas, es que sepamos que estamos llegando a estos últimos 7 años y medio, no, perdón, 7 años, dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Bueno, de esto vamos a seguir hablando al volver a estudiar de la iglesia y los últimos tiempos. Los últimos tiempos son, y la Biblia habla de ellos para que la iglesia se informa
hoy en día y intentamos de informarnos a nosotros mismos y a la iglesia, porque estas cosas están desarrollando ahora mismo. Hasta la próxima vez.